pero ¿qué es? Para el Shaddai. Pues acorde a la novia. Mira. Está bonito. El Golden. Yes. Me gustan sus calcetines. Sí. 5 o 6. Ok. Ya. Ya. Es lo que dura. Ya caiga, mira. Un poquito más. Abuelito. Mira. No. ¿Qué? No, ¿ya comiste? Gracias. ¿Qué comiste? Ella es la esposa de Josué. Lista, está bonita, mira. Josué, ¿ya? Josué, ¿cómo está? Bien. Ok, felicidad. Señor Josué, ajá. Ella es la esposa. Mira, bonita. Ah, pero luego le chica. ¿Usted fuiste allá de centro para la firma? Sí. Ah. Qué bonito. Ya, ven, salud por the Heinrich. Salud, the Heinrich. Ajá, mira, con Nuri, ya. Yeah. Con... ¿Cómo estás? ¿Hablaste con the Heinrich? Sí, ya. Ok. Ya eres abuelito. Abuelito, sí, cierto. ¿Tú? Oh, sí, sí, claro que sí. Un plato para echar, mira todo eso. Ah, voy. ¿Lo echamos a ti? Por favor. Así en entero, sí, para que así sea. Vamos a hacerlo como le hacen aquí. Así, así. ¿Qué está? ¿Qué no pudo? A ver. Ah, la rompiste. Adán, ¿con la cerilla? ¿Quién? Yo puedo hacer tantos que tú. ¿A poco? O sea, con el cero. Ajá, rápido, no te preocupes. Porque la cámara. Yo vine aquí a México, ajá, a la ciudad. Ok. Y llegué a su congregación de él, okay, de los testigos de Jehová. Ok. Y ahí nos conocimos. Ay, qué bueno. When she came to Mexico, his church, she met him, Josué, and Josué. He found a beautiful girl here. Él encontró una bonita mujer. Sí, sí, sí. ¿Qué quieres? Arriba de México. Las cucharas. No, los novios okay. están en un chat muy. Un brindis para los novios. Están en okay. Okay. Cheers. Salud. Para acá, venga. Para acá. No me queda más que desearles mucha felicidad en toda su vida y una gran vida, de verdad. Y una gran vida, que sean felices. Pero felices. Repítalo otra vez. Completamente felices. Repítalo otra vez. Porque de veras estoy muy contento. Ay, la abuelita. Pues no me queda más que decir. Y eso es todo. He dicho. Eso, se ha dicho. Dos palabras de la abuelita. Papá. Salud. De afuera. Sí. Ya no me cabe. Josué, un beso. 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 Eso. Así. Beso. Le robaron al hijo. La risa. Gracias a Dios. Cede la palabra, hermano William. Hermano William, adelante, por favor. Sí. Sí, pero mañana hay de que fuiste hablando que fulano, que sus mamás. Perdemos tiempo. Palomita. Muy breve porque para usted. Yo estoy muy contento. Gracias. Estoy muy contento por la ocasión de fue de que ellos llegaron a ¿no? a un enlace matrimonial como Jehová quiere. Que es lo más importante. No, yo como padre estoy muy orgulloso de Zaidi, estoy muy orgulloso de Josué. Sabes, Josué, que te quiero mucho, te estimo, toda la familia te estimamos, te lo hemos demostrado. Estoy muy contento por convivir con toda la familia tuya.
aquí con los compañeros, con mi amigo. Gracias. Con todos son mis amigos. Yeah. Todos son mis amigos. Oh, ya quiero, ya me voy de Vasco. No lo conocía. No lo conocía. A ninguno de ustedes conocía, pero la mera verdad es que los aprecio mucho. La familia Yedra les quiere mucho. Y yo espero y siento en el corazón que ustedes van a hacer un matrimonio exitoso. Créanme que son deseos de toda la familia. Probablemente todos esos estemos pensando en eso, ¿va? Que a ustedes les vaya bien. Y estamos seguros que así va a ser. Ah, y si no, nosotros sí los ajustamos. Sí. Así va a ser. Y principalmente también lo que les quiero pedir especialmente que no dejen de visitar. Que no dejen a todos. De visitar. Se pueden ir con nosotros. Allá están. Allá están. Su casa está en Tabasco. Yo quiero votar para él, tal sí. vez mejor el presidente de México. Cuando quiera, sí. allá está su casa, de verdad. Gracias. Sin ningún interés, van a ser excelentes. Mira, porque allá vamos a estar. Todos, uy, sobre todo que mi suegra puede vaya, correr bien rápido. Pues, vaya, mi esposa y yo los atenderemos como ustedes se merecen. Gracias. Gracias. ¿Y la abuelita qué? Yo ya dije algo. No, yo ya dije algo. Es carro particular, no, sí. Pero usted no vaya de Tabasco a esperar. Va a decir, pasa la palabra a mi hermana. Carrala, por favor. Dedícales unas palabras. Tú primero, tú eres el papá. Me siento contento con toda la familia y que ya mi chamaco ya se hizo todo un hombre. Ya está aquí ya bien. Bien casado. Bien amarrado. Ahora sí que está bien casado. Ahora sí está bien casado. Y pues nada, pues nada más que le eche ganas y estamos para apoyarlo. Pues, oye, que es el uniquito, ¿sí? Pues es el único. Buen muchacho, yo. Sí. Vive de California, por favor. Sí. Yo pensé que no ibas a venir, pero no puedo hablar sin esto personalmente. Sí. No, personalmente no vengo. No, nosotros lo queremos mucho. Pásale, pásale. Lo conocimos desde que lo conocimos. Llegaron. Mucho, buen muchacho. Tienen un buen ejemplo. No, sí. Pero mientras, ¿no? Pero son los negocios, sí. Los que van a matar muertos por dentro. Bien complicado. ¡Pégame! Go a little bit farther that way, mi amor. Just go a little bit behind. Yeah, go ahead. Y era un niño muy activo y muy feliz. Y yo quiero que siga siendo así. ¿Activo o feliz? Las dos cosas. Pero ahora tiene una gran oportunidad de compartir esa felicidad. Hola, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo le voy a dar un consejo con usted. Órale. Lo primero que vas a tener que hacer es quitar tu Facebook. Sí, sí. Apoyo a Dan. Yo también. Yo sé que es alguna necesidad aquí dañino, pero cuando se hay la confianza completa, no tiene que haber eso. Claro. Nosotros, como somos diferentes, misma joven, el Facebook y Instagram son algo muy valioso para nosotros, para nuestras familias que están fuera en Europa y en África. Entonces, pero siempre con respeto. Y que sea. Ahí está mi Facebook abierto para él, ¿ok? Ahí está el que tengas la clave de los. Sí, o sea, que sea abierto. No, que se adelanta. Y se le olvida. A ver, ¿qué hará? No, esto es muy feliz. De verdad, chicos, de verdad. ¿Sabes qué me dijo? ¿Cualquier cosa? Ajá. ¿Qué dice? Adán, amor. Tomen en cuenta a Jehová. Acuérdense que Jehová es la triple cuerda. Nunca por ustedes solos van a hacer nada. Siempre tomen en cuenta a Él y en todo les va a ir bien. Y más que, y no dejen el profesorado, José. Yo lo voy a retomar porque ya no lo soy, pero lo voy a retomar. Y más bendiciones a Santa. Todos ustedes. Un anciano en la organización. Pero. No, pero un anciano. Gracias a Jehová porque ellos nos permitieron pues compartir esta felicidad con ellos, que no es tan fácil en los tiempos que estamos viviendo pues llegar a este momento tan
tan hermoso, ¿verdad? Su felicidad compartida con nosotros, para mí es una gran bendición de parte de Jehová, porque ellos se dejaron guiar por él, y les deseamos toda la felicidad. No. Porque, y aquí, o sea, la mayoría de nosotros somos testigos. Sí. Entonces tratamos siempre de poner a ayudar. ¿Cómo se hace? Ah, sí. Thank you.